visitar la escuela de Barca, pero hemos tenido la mala suerte de que como, bueno, la mala suerte, que como está teniendo lugar el festival, les han dado fiesta a los niños. Así que la vemos sin niños, pero bueno, acompañados de Barca y de Murger. Estamos contentos. Sábado hoy hemos venido a visitar la escuela de Barca, pero hemos tenido la mala suerte de que como, bueno, la mala suerte, que como está teniendo lugar el festival, les han dado fiesta a los niños. Así que la vemos sin niños, pero bueno, acompañados de Barca y de Murger. Estamos contentos porque nos la enseñan. Dinos algo sobre tu colegio. Venga. Ahora nos lo dices tú, ¿qué nos ha dicho? Ven, ponte aquí para que estés. No estemos cara al sol, venga. A ver lo que ha dicho. Que le gustaba mucho esa escuela, que es muy bonita y ha aprendido mucho, está muy contenta con esa escuela. Ah, muy bien. ¿Y a la que fuiste tú también? ¿Disfrutaste mucho? Muy bien. Del 2004. Estupendo. Venga, cerramos. Muy bien. Lo esencial, todo el mundo está igual. Lo mismo la mujer, porque normalmente la distribución es a nivel de mujeres, de familia. De 18 años como la que tiene 60 años. Eso es equitativo, un refugiado, y el refugiado se cuenta por número, no por... Es una pena que esa información no la tenga la organización, al menos la del festival, porque sí. Cuando preguntas, si no, pues no... nuestro problema de organización es eso, es que el festival viene por otras cosas, claro. Ya es mantener el festival y divulgarlo máximo, entonces cuando entra la divulgación política, es así. Pero normalmente preguntas a cualquier persona que lleve tiempo aquí, te puede hacer... todo. Que después le guste a uno, se lo crea, o porque el vecino le cuente y le guste más del oído, oír al vecino es un problema de cada cual. Pero la realidad está ahí. Interpretarla se puede interpretar de cualquier manera. Ah, no, le dará rabia que le haya pasado, sí. Mira qué bonito, mira qué bonito. Ay, ay, por favor. Estamos en el taller de la escuela de niños, no sé si a la escuela de mujeres o al ambulatorio, y hemos pasado por donde nos manden. Hemos pasado ahora por un arenal que nos ha atascado el coche y aquí hay que empujar. ¡Qué guay! Me encanta, si no, no hubiera sido como... estar en el desierto. Abandonados en el desierto. ¡Ay, qué drama! Además, esta hora es la buena para la foto. Está precioso. Es el amanecer. Hay que buscar.
Ahora vamos a visitar el dispensario. Pasar, pasar. Va. Pasar, jóvenes. Doctora, este es su lugar. Dos con un carnet para que hace un seguimiento de peso, las vacunas, consejos sobre la importancia de la leche materna y aparte cuando llega a los 6 meses la alimentación complementaria que debe tener un niño con la leche materna. También el seguimiento de enfermedades crónicas, también el seguimiento de embarazadas y las consultas normales. Hola. Hola. ¿Qué tal? Vale.